Hijas mías, en los tiempos actuales, todo se quiere hacer deprisa. Los domina el vértigo de la velocidad. ¿Hasta para enamorarse? Claro, hasta para eso, ¿verdad, profe? ¿Qué hay mejor que el amor a primera vista? Por ejemplo, a mí me gusta un muchacho. Él se me declara a los 5 minutos de conocerme. Sí, a los 10 minutos. Ay, profe, ¿para qué esperar tanto? Le digo que sí inmediatamente. Pues claro, no como esas cursis remilgosas de antaño que decían: ay, señor, lo pensaré. ¿Qué pensarlo ni qué nada? Si la gente lo pensara, ya nadie se casaría. Esas son ideas de esta época frívola y materialista. En mis tiempos había romanticismo. Y las muchachas han encontrado al príncipe azul de sus sueños. Señor, yo ya me encontré mi príncipe azul. ¿Azul? Azul, azul, es gendarme. Niñas, niñas, más compostura. Y más urbanidad como corresponde a quienes estamos educando para que formen un hogar intachable. Y a propósito, ¿cómo van esas labores de costura? Señorita, ayer a mi novio le regalé una mascada. Ah, eso está muy bien. ¿Con sus iniciales bordadas? No, señorita, le di una mascada, pero de mi chicle. María Teresa, ¿y cómo hiciste eso? Muy fácil, porque nos estábamos besando. Señorita, en lo que yo creo que he adelantado muchas en las clases de cocina. ¿Qué me decías de tus progresos en el arte de la repostería? Que el otro día me puse a hacer un pastel para un amigo de la casa y cuando lo probó, ¿qué cree usted que dijo? No sé, habré elogiado las enseñanzas de este plantel. Se levantó de un salto y lleno de asombro y excitación exclamó: ¡riquísimo! ¿Entonces le gustó? No, dijo: riquísimo, me voy a volver como me dé usted la receta de los ingredientes que usó en el pastel. Acaba usted de descubrir la fórmula del hule sintético. ¡Niñas, niñas! Señorita Secante. ¿Qué pasa? La directora le llama a usted. Allá voy. Niñas, quiero que se porten durante mi ausencia como si estuviera yo aquí. Orden y compostura. Silencio, señoritas. Presten atención porque hoy es de suma importancia la lección. Cuestiones sobre el noviazgo. Capítulo primero. ¿Qué cosas han de tener en cuenta las jóvenes antes de contraer matrimonio? Para ilustrar a ustedes, jóvenes analfabetas del romanticismo, de cómo eran los noviazgos en mis, ay, tan lejanos tiempos, escenificaré un pasaje de mi pudorosa y recatada vida sentimental. Señorita Lucía, sírvase pasar aquí para representar el papel de mi pretendiente.
instante en que la vi. Ay, caballero, qué atrevimiento. Yo no puedo hablar con un desconocido que no conozco. Dígame al menos el número de su teléfono. Está en el directorio. Entonces, dígame cómo se apellida usted. El apellido de mi familia también está en el directorio. Ahora la escena es en mi casa y tú eres mi papá. Perdón, papá. Soy una hija desnaturalizada. He manchado de lodo tu casa. Pues límpiate los pies cuando esté lloviendo. No es eso, padre mío. Es que ayer en la calle de Plateros, una vez a un desconocido. ¡Cielos! ¡Qué iniquidad! Has manchado mi apellido. ¿Y cómo has permitido que te besara un desconocido? Pues los que me conocen ya no me besan. ¡Otro tío! ¡Qué escarnio para la familia! ¡Fuera de aquí! Pero papi... ¡Fuera de aquí, he dicho! ¡Fuera! ¡Qué aplicación! ¡Qué compostura! ¡Qué poca vergüenza! Usted, señorita Rosita, si no les molesto, ¿quiere prestarme mis anteojos? Y como sobran las explicaciones, haga favor de salirse al patio. En cuanto al presunto pretendiente, vaya a rasurarse esas barbas inmediatamente. Ni modo, mana. Nos pescaron con las manos en la masa. Mejor. Precisamente quería hablar contigo. ¿De qué? De un anunciador de radio que me trae loca. Quiero que esta tarde me acompañes a la estación a verlo. Ay, Lucía, ¿cuándo se te va a quitar lo enamorada? Ya te estás pareciendo a mi mamá que van cuatro veces que se casa. Es que mira nomás, qué radio locutor. Su cabellera, toda onda. Su mirada de ojo mágico. Sus dientes sincronizados. Su nariz de frecuencia modulada. Ay. Su cutis merece lo mejor. Use siempre leche de burra pollino, que es pasteurizada, galvanizada y sanforizada. Esta última es la propiedad más importante que tiene esta leche maravillosa, pues como es sanforizada, no le encoge la cara. Y ahora, continuando con nuestro programa de la Hora del Aficionado Infantil, vamos a presentar a ustedes a una nueva concursante, la niña María Victoria Herrera, de 11 años de edad, y que nos va a cantar... ¿Cantar, chulita? Hechizo de un jardín. No, más fuertecito. Hechizo de un jardín. ¿Ya lo han oído ustedes? La niña María Victoria nos va a cantar Hechizo de un jardín. Música, pollino. ¿Qué te parece? Ay, mamá, qué noche aquella. Ay, hechizo de un jardín. Eres rosa y azucena. Y también eres joven. Tienes muy bonita voz, chula, pero te hace falta educarla un poquito más. Pero no te desanimes. Tienes tu paleta de leche de burra pollino. Si no te la comes, te la untas. Es magnífica para conservar un hermoso cutis de colegiala. Buena suerte, mi amor. Ay, ¿quién fue la niña para recibir un beso así? ¿Te imaginas? Y aquí tenemos a otra angelical criatura. A una hermosa flor de inocencia que viene vestida de... mariachi y que se llama... Bárbara Negrete. ¿Qué nos vas a cantar, chulita? La tequilera. Y que nos va a cantar la tequilera. Te vamos a escuchar con muchísimo gusto. Música, maestro. Me llaman la tequilera como si fuera de pila.
porque a mí me bautizaron con un trago de tequila. Me llaman la tequilera como si fuera de pila. Me bautizaron con un trago de tequila. Ay, por ese querer, pues qué le di a hacer, si el destino me lo ha dado para siempre padecer. De tequila llevo siempre el alma mía, por a ver si te mejora esta cruel melancolía. Como buena mexicana sufriré el dolor tranquila, al fin al cabo mañana tendré un trago de tequila. Guardo aquí, dice que por la borrachera dicen todos lo perdí. Eso es, Gigi. Digo, eso es cantar como los propios ángeles. Bueno, querubín, aquí tienes tu paleta y buena suerte, ¿eh? Qué encanto de niña, ¿verdad? Y ahora, continuando con nuestro programa, viene hacia nosotros una... Una... ¡Qué bárbara! Bueno, pero, ¿cómo está crecidita esta niña, señores? ¿Cuántos años tiene, rascacielito lindo? 13 no cumplidos. ¿Estás segura? Eso dice mi mami. Pues yo creo que tu mamá ha de guiarse por el calendario azteca, ¿eh? ¿Y usted cuántos años tiene? ¿Yo? 25. ¿De locutor? Sí, claro. Bueno, porque mira nada más qué crecidita estás, ¿eh? Si pareces Catalina la Grande cuando era chiquita. ¿A qué se debe eso? A que desde niña mi mami me daba la fruta con todo y cáscara. La cáscara es un gran tónico y tiene mucha vitamina. Bueno, ¿y quieres decirme qué clase de fruta es tu predilecta para que yo también la coma con todo y cáscara? El coco. El coco, sí, claro que... Bueno, pero mira nada más que... Bueno, ¿y qué es lo que nos vas a cantar? ¿A usted qué le gustaría oír? ¿A mí? ¿Conoce los dos arbolitos? Nomás me conozco uno solo, así que mejor le canto el chorrito. Canción dedicada al guapísimo locutor y músicos que lo acompañan. Pero qué atrevida es esta Rosita. De plano le patina el coco. Sí, el que se comió con todo y cáscara. Como regalo para la flor, en vapor se desvanece cuando se levanta el sol y nuevamente al cielo sube hasta la nube que la soltó. La gotita sube al compás de esta canción. Y allá en la cuenta ya había un chorrito. Ya sea grandote, ya sea chiquito, allá en la fuente había un chorrito. Ya sea grandote, ya sea chiquito, y estaba de mal humor. Pobre chorrito, tenía calor. Y estaba de mal humor. Pobre chorrito, tenía calor. En el paisaje siempre nevado, acurrucado sobre el volcán, hay millones de gotitas convertidas en cristal. En el invierno la nieve crece, en el verano la funde el sol. La gotita sube y baja, baja y sube al compás de esta canción. Y ahí va la hormiga con su paraguas y re... con su paraguas y recogiéndolas en agua, porque el chorrito la salpicó y sus chapitas.
gráfico y sus chapitas le de pinto. Ya acabé. Te felicito, preciosa. Cantas divinamente. Gracias. Aquí tienes tus dos paletotas de leche de burra. Eres una aspiradora, niña. Nombre y dirección. A Absalón Rojas, Hotel Ancira. ¿Qué piso? Mis pies, criatura. Rosita no debe tardar, señora. Pidió permiso a la dirección para salir a comprar unos útiles. ¿A qué utilizan útiles? ¿Para qué los quieren? Para estudiar, señora, para que las alumnas se desenvuelvan. Ah, ¿pero a quién vuelven a las alumnas? ¿Estás seguro de que este camión pasa por el Zócalo? Blanquita, por Dios, esto no es un camión, es un colegio. Ah, ¿no es un camión? Entonces mejor me bajo antes de que me cobren el pasaje. ¡Esquina, por favor! Está bonita esta máquina de calcular. Pero qué forma tan rara, ¿verdad? ¿Habla la carnicería El Buen Filete? ¿A cómo está el kilo de aguayón? ¿Usted pidió carne, ingeniero? ¿Yo? No. ¿No? Número equivocado. ¿Cómo se equivocan esto? ¿Qué te pasa, querida? ¿Estás nerviosa? ¿Dijiste nerviosa? Pues dijiste bien. Estoy nerviosa. ¿Sabe, señor director? Cuando estudié en este colegio me saqué dos premios. ¿Ah, sí? Uh-huh. Uno por mi buena memoria. ¿Y el otro? ¿El otro? El otro ya no me acuerdo por qué. ¿Qué hora son, señorita? Viernes. Digo, van a dar las 7. Ya se me están pegando tus nervios. ¿Sabe usted por qué estoy nerviosa, señor director? No, no lo sabe, ¿verdad? Aquí no lo sabe. Francamente, no. Ya sabía yo que no lo sabía. Porque dentro de poco tiempo me voy a casar con el doctor. ¿Dije casar? Ah, pues dije bien. ¿Verdad, doctor? Sí. Pues los felicito a usted. Y con su permiso me retiro porque debo atender un asunto. ¿Ya se va usted, licenciado? Adiós. Aquí tiene su casa. Adiós, ¿eh? Que le vaya bien. No, la que se va es la señorita. Entonces yo me quedo. ¿Y a qué hora vendrá Rosita? Porque creo que estamos esperando a Rosita, ¿verdad? Sí, naturalmente. Ay, a propósito, te tengo que preparar para una sorpresa. ¿Dije sorpresa? Ah, pues dije bien. Cuando veas a Rosita creerás que es toda una señorita. Pero no, no te fíes por las apariencias. Hoy en día las mujeres se desarrollan, que es una barbaridad. ¿Dije una barbaridad? Y no es la primera que has dicho. Ah, ya ves cómo crecemos ahora las muchachas. Yo solo tengo 24 años, digo 34. Pero aparento un poquitín más, ¿verdad? Pero solo un poquitín más. Pero cómo no se me ocurrió a mí antes. Y a mí. Somos unas tontas sin iniciativa. Ay, cómo besa, muchachas. Cómo besa. ¿Cómo lo besaste, dirás? Es lo mismo. Me ha dejado con la miel en los labios. Ah, pero yo no me quedo sin repetir. Al siguiente programa voy de nuevo. Iremos. Iremos todas en masa. En manifestación infantil. Esa radiodifusora va a parecer la clase de cuna. ¿No han visto a Rosita? La está esperando su mamá. ¿Mi mamá dónde está? Yo soy Rosita, ¿no me conoces? ¿Dónde está mi mamá? En la oficina. Oh, mamá, ¿cómo has estado, mamacita linda? Muy bien, chiquilla. Pero búsquese otra mamá porque yo no soy la suya. ¿Quién es esta niña? Soy tu hija, tu Rosita. ¿Rosita? ¿No me reconoces? Y dices que eres mi hija. ¿Estás segura? Pero mamá... Me lo hubieras dicho antes. Ven a mis brazos, hija mía. Qué bueno que la reconociste, porque estabas resultando madre de hija desconocida. ¿Qué te parece? Pero si es una nena. Parece que le acaban de quitar el biberón. Es verdad, no sé cómo le hizo, pero es una niña. Por nada y me engañas, picarona. Con que una señorita, ¿eh? Sí. Pero me quieren decir que se traen. Ahora que te veo junto a tu niña, me hace sentirme como si yo fuera tu abuelita. Blanca. ¿No me presentas a esta Rosa en capullo? Ah, ¿quieres que te la presente? Pues te la presento. Anda, niña, saluda a tu próximo papá. ¿Qué otro? Pero, mamá, ya va el quinto. Pero no hay quinto malo. ¡Qué niña tan graciosa tengo! Y estás altotota. ¿Cuántos años tienes? No lo digas, niña, no lo digas. Claro que no. ¿Qué le importa? ¿Te dijo que qué te importa? Ah, pues dijo bien. Digo mal. Niña, no seas malcriada. Déjala, Blanquita, son caprichitos de su tierna edad. Estoy seguro que más adelante nos llevaremos mejor. Y para que trates este asunto con entera libertad, te espero allá afuera. Nos vemos, nena.
hija. Eres un encanto, un asombro de comprensiva. ¿Cómo supiste que yo trataba de aparentar ser una madre muy joven con una niña muy niña? Me has quitado 20 años de encima con vestirte así. ¿Te refieres a esto? Es que fui a un concurso. Ah, pues me has ayudado grandemente con verte tan pequeña. ¿De qué hablas? ¿Por qué cada día te entiendo menos? Mira, hija, el joven que acaba de salir... ¿Dije joven? Pues dije mal. Pues bien, dicho señor, es mi... ¿Cómo te diría? Tu novio, con franqueza. Hija, es mi prometido. Sí, mi prometido. Y como lo que se promete se cumple, pues nos pensamos casar. Ay, mamá Blanca, a ti acabaremos por llamarte Blancanieves y los siete maridos. Ay, no, yo espero que este sí me dure. Pero para esto tú me tienes que ayudar. ¿Yo? ¿Cómo? Sí, siguiendo vestida así hasta el día de mi boda. ¿Qué cosa? Hija, comprende que si ahora le salgo con que tú no eres una niña, ¿creerá que me he burlado de él? Sí, aparte de que yo siempre le he dicho de que tengo 34 años y no cumplí. Vas a decirme que yo nací cuando tú estabas en la escuela. Conmigo no cuentes. Ay, hija, serás capaz de no dejarme llegar al quinto. Yo no acepto hacer ese papelito de seguir con este vestido. Nunca lo hubiera creído de ti. Una hija que no es capaz de sacrificarse por la felicidad de una pobre madre soltera. Una hija egoísta que me deja sin ilusiones en la flor de la edad. Bueno, bueno, ya está suave. Pensándolo bien, no tiene por qué enterarse de que no soy una niña. ¿Cuándo es la boda? Dentro de 2 meses y no cumplidos. Fácil, le dices que no puedo ir y ya. Lo malo precisamente es que todo el tiempo que falta quiere que lo pases con él en México para que se traten. Válgame. ¿Quiere decir que tendría que soplarme 2 meses vestida de escuincla? Ajá. ¿Ya te dijo Blanquita los planes que tenemos para el futuro? Sí, y le diré francamente que no me agrada. ¿Cómo? Que no me agrada que se casen hasta dentro de 2 meses. ¿Por qué no lo hacen mañana mismo? Al mal paso hay que darle prisa. ¿Eh? Pues... Ah, no, pues si no piensa cumplir, no le esté quitando a su... pretendientes no le falta. Esta niñez precoz de hoy en día. Sí, es muy graciosa. Pero estoy seguro de que tú y yo nos vamos a llevar muy bien, hijita. ¿Cuándo vas a México? Cuando me den mi título de graduación. ¿Eh? Digo, mi boleta de que pasé de año, papi. ¡Ah, papi! Oíste, te dijo papi, pero qué encanto de niña, ¿verdad? Es una monada. Bueno, hijita, sentimos mucho no quedarnos. ¿O nos quedamos? No, tenemos que irnos. ¿Estarás ahí el miércoles? Sí, creo que el tren llega el miércoles a las 8. Eso es, no se me olvida. El día 8 era el miércoles. Te estaremos esperando hasta entonces, Rosita, y pórtate bien. Bueno, hijita, adiós, eres un tesoro. Adiós, mamá, y pórtate bien. Mucho gusto, doctor. ¡Pepe! ¡Pepe, ¿dónde estás? Siempre te me estás perdiendo, vamos. Prepáreme otro de chocolate con piquete de pistache. ¿Trae con qué? ¿Con qué pagar? ¿Con qué aguantar? No seas bárbara, Rosita. Ya con este van 10 que te tomas. Te va a hacer daño. ¿Qué me haga? Estoy desesperada. Quiero emborracharme con refresco. ¿Por qué diablos se me habrá ocurrido vestirme así? Pues ahora ya ni modo. ¿Ya se lo prometiste a tu mamá? Ya sé que se lo prometí. Pero eso no quita que me dé coraje. Me siento como... Las maletas, muchachos, las maletas. Te dije que me iba a alcanzar el tiempo. Mi boleto tiene. Comprarlo. ¿Cuánto es hasta México? Depende. ¿Qué edad tienes? 12 años y medio. No cumplidos. Entonces medio pasaje. 30 pesos. Si este espécimen femenino tiene 12 años,
Yo soy la momia de Tutankamen o el espectro de Matusalén. ¿Qué quiere usted decir con eso, jovencito? Mire usted, funcionario rielero. Yo sí que tengo 12 años, pero he estudiado tanto como si tuviera 30. Y según mi sabiduría introspectiva, esta fémina debe estar arañando los 21 años. ¡Mentiroso! A usted es al que voy a arañar. Ah, sí. A mis deducciones incontrovertibles las califican de sofísticas hipótesis. Inspector, dígale a esta bípeda que se yerga. ¿Qué, qué, qué? Que le diga a esta damisela que se levante. Chantita. Ve usted, por sus proporciones góticas, pudiera ser la compañera del Pithecanthropus erecto. ¿De quién? Del orangután. O sea, mamífero branquicéfalo de la familia de los antropomorfos. No es cierto, mi familia es una familia decente. Y yo solo tengo 12 años, señor inspector. Será los que anduvo a gatas. Ah, realmente, chatita, estás muy desarrollada para esa edad, ¿eh? Es que somos de origen sueco y hacemos mucha gimnasia. Fíjese que tengo un hermanito que mide un 80 y es tan fuerte que levanta un burro por encima de su cabeza. El burro será usted si lo cree. Como dijo el poeta helénico Publio Silius, las mujeres han aprendido a llorar para mentir mejor. Están fumando aquí. Entonces, ¿por qué hay tanto humo? ¿Qué desea? ¿Usted? Ah, si es la chiquilla efusiva del programa. ¿Qué buscas aquí? ¿Cómo buscar? No busco nada. Pero es que... ¿Te extraviaste? Sí, es decir, no. Entré aquí equivocadamente. No me sentía bien. Me dolía mi barriguita y... Ah, ya caigo. Te debes haber empachado de refrescos, dulces y caramelos, ¿verdad? ¿Usted qué come que adivina? No, nada. Me lo dijo un pajarito. Bueno, ahora voy a llamar al conductor para que busque a tu familia, ¿eh? ¡Ay, no, qué miedo! ¿Por qué? Porque el conductor me mira como el lobo que se va a comer a Caperucita. Además, se hago sola. Pero no es posible. ¿Tu mamá dónde está? Mi mamá siempre está en la luna, pero ahora está en México. Ah. Bueno, pues ya me voy. No, no, espérate, espérate. ¿Por qué no te quedas aquí? ¿Aquí? Pues sí, yo te cuidaré. Harás de cuenta que viajas con un pariente lejano. ¿Lejano? Bueno, lejano, pero que está cerca de ti. ¿Te gusta la idea? Mucho, pero... Ándale, ándale, dormirás en la litera baja. Entonces vamos a buscar tu equipaje. No traigo. Es decir, se me olvidó en la estación. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay! Me duele mi estomaguito. A ver, siéntate. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Te duele mucho? Sí, mucho, mucho. ¡Ay! Aguántate, aguántate. Ay, ay. Haz de tripas, corazón. ¡Ay, yo ya de tripas no quiero hacer nada! ¡Ay, ay, ay! Bueno, espérate. Voy a buscar algo para curarte. ¡Ay, ay! Óigame. Mire, tengo una niña enferma del estómago. ¿Podría conseguirme algún remedio para curarla? ¿Cómo no, señor? En un momento. Hágame el favor. Ay. ¿Cómo te sientes? Mejor, ya se me pasó el dolor. Ah, qué bueno. Digo que se me pasó de un lado al otro. Ahorita tengo retorcijones. Ah, qué bien. Ay.
Rosita, y usted Absalón, ¿verdad? Sí, pero ahí me dicen Absa. Qué nombre tan gacho. No, no creas. No a todas les parece tan feo. Les gustará el hombre, no el nombre. Óyeme, ¿sabes que tú eres muy precoz? Regular. Ahí está la medicina. Ay, ay. Aquí está, señor. Ay, 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 ay. Aquí está tu medicina. Ya. Ya se me quitó el dolor. Bueno. ¿Estás segura que ya no te duele? Se lo juro. Bueno, entonces será mejor que te acuestes, ¿eh? No tengo ropa de dormir. Bueno, espérate. ¿Le dolió? Poquito. Toma, ponte estos pijamas. ¿Te gustan de rayitas? Está bonito. Qué lindo es usted. Bueno, yo voy afuera mientras te acuestas, ¿eh? Y no se te olvide rezarle al ángel de tu guarda, ¿eh? ¿Cuál es rezo? ¿Cuál? Bueno, pues le rezo a la que te dé la gana, ¿eh? Amor mío, tus besos apasionados. No, 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 ice cream soda, no, no, ya no. ¿Chocolate? No, 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 chocolate no. Me gusta tu color de chocolate, pero el chocolate no. Bésame, bésame, bésame. Ay, acércate más. Y más. Y más. Pero mucho más. Benita. ¿Ves? Ya. ¿Qué pasa? Nada, nenita, pero es que tenías una pesadilla impropia de tu edad. ¿Por qué? Porque estabas hablando de ice cream sodas de chocolate, de helados de vainilla, de besos de fuego. Qué pura tontería. Es que debo haberme quedado con la impresión de una película francesa que vi. ¿Tú ves esa clase de películas? No, hijita, las niñas de tu edad no deben ver esas películas. ¿No? No, tú debes ver puras películas mexicanas. Aterrizamos, digo, descarrilamos. No, hijita, fue un rayo. Afuera es noche y llueve tanto. ¿Tienes miedo? Mucho, mucho. Ay, pobrecita, gran chiquitita. A ver, caballito, ¿eh? Opa, opa, caballito. Oye, pero si es livianita como una pluma, ¿eh? Opa, opa. Tiro indecente. Perdóname, nenita, pero no sé qué me pasó. Pues yo sí sé. Me dio un sentón bárbaro. Ándale, acuéstate, acuéstate. Ay, ándale a dormir. Yo iba a dormir. Ay, ay. A la rorro, nena, a la rorro, ya. Mejor cuénteme un cuento de hadas porque no sabe cantar. Bueno, te voy a contar el de la Cenicienta, ¿eh? Ese ya me lo sabo. Bueno, pues ahora verás. Estaba un gato sentado en su sillita de palo, con su media a la francesa y su zapatito picado. Recibió carta de España que si quería ser casado con la gatita morisca de los ojos colorados. Después vi...
brazos, hijita. Muñequita, ¿cómo estás? Pero, Absalón, ¿cómo está usted? Claro, mucho. ¿Y usted? ¿Cómo no? Conocí a la nenita en la estación de radio y fuimos compañeros de viaje. ¿Y qué viaje, mamacita? ¿No chocaron? ¿Qué íbamos a chocar? Congeniamos muy bien. El señor se portó estupendamente conmigo. Fíjate que me prestó uno de sus pijamas y viajamos en el mismo gabinete. ¡Ah, oh, qué amable! Muy bien, muy bien. ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Y eso qué tiene de malo? Absalón es un caballero y Rosita es una niña. Ah, eso es, sí. Rosita es un caballero y el señor es una niña. ¿Pero qué dices, Blanquita? Tienes razón, qué idiotas somos, ¿verdad? No hables en plural. Es verdad, qué idiota eres. Pues, ¿por qué no viene a comer con nosotros mañana? ¡Ay, sí, sí, que...